Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge. Es un gusto poder Hola. estar contigo. Sabemos que te hiciste un tiempo que andás en reuniones importantes del Senado de Argentina, pero queríamos también compartir con vos una pequeña encuentro virtual. Ya hicimos uno con un querido amigo también, el senador Humberto Costa de De Brasil, el Brasil. jefe del PT de Brasil, compañero también del Parlamento del Mercosur. Y bueno, queríamos también en un momento donde la situación sanitaria, la situación social, la económica también, por lo menos han tensionado un poco la situación de los países y sin duda también en un momento donde los gobiernos del Mercosur lamentablemente no dialogan mucho y no son mucho a juntarse, también encontrarnos de manera virtual entre los parlamentarios, entre compañeros, entre aquellos que hemos trabajado sobre los temas de integración, siempre es importante. Primero también porque estamos un mensaje, pero también para conocer un poco las realidades de lo que está sucediendo en diferentes partes de la región, porque esta es una situación que sin duda nos engloba a todos y quizás tiene un contexto internacional y regional muy importante. Y además lo decidimos hacerlo con vos porque vos, además de ser un amigo, una persona con muchísimo sentido del humor, sos una persona muy importante en Argentina, has tenido responsabilidades, entre otras, para los que no conocen, Jorge Tayana, ha sido legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es hijo de Alberto Tayana y también Matilde Puebla, que Alberto Tayana fue médico personal de Juan Domingo Perón y ministro de Educación también. También tuviste un pasaje en el hotel, como le dicen acá, fuiste preso político en el gobierno peronista de 1975 y en la dictadura del 76 al 83. Sos sociólogo, tenés una maestría en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo, y además tuviste altos cargos de responsabilidad en el gobierno argentino, siendo embajador ante Guatemala, también integraste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fuiste su secretario ejecutivo, y además fuiste ministro de Relaciones Exteriores durante el 2005-2010, con dos gobiernos, o sea que, y además fuiste presidente del Parlasur en 2016. Que algún lío hicimos allá cuando fuimos a visitar a Dilma antes del proceso de impeachment, intentando también parar una cosa que era bastante compleja. Y además, ahora sos senador, porque al asumir Cristina Fernández como vicepresidenta, vos entraste al Senado y sos presidente de la Comisión de Internacionales del Senado. Así que tenés muchas responsabilidades. Y además, vos sos un representante del pueblo argentino, que sin duda Argentina para los uruguayos somos dos pueblos hermanados. Argentina y el pueblo argentino siempre ha sido muy solidario con nosotros. Nosotros no tanto con ustedes, quizás desde el punto de vista social, pero sin duda tenemos elementos comunes culturales y sin duda también tenemos elementos de integración no solo productiva, sino también cultural. Y bueno, lástima que en el tema futbolístico estamos un poco más tensionados, pero bueno, tenemos a Messi y a Suárez ahí en el Barcelona juntos. Y me parece que es muy importante también en esta situación poder conversar sobre los temas que hacen a la realidad de los países ante la crisis sanitaria del COVID. Conocer un poco las experiencias que se están dando en los diferentes países, con gobiernos diferentes. En Argentina, sin duda, con un gobierno peronista desde el diciembre del 2019. Pero también con quizás esta situación de la crisis sanitaria también ha tensionado o ha puesto en discusión a nivel mundial algunos temas que también nos interesa discutir contigo, que tienen que ver con cuánto Estado y cuánto mercado en la realidad social de nuestras economías y de nuestras sociedades, el debate sobre la economía y salud, o la salud y la economía, qué preservar en estos momentos, la libertad y los derechos, la solidaridad y el individualismo. Es decir, son todos temas importantes que se han puesto arriba de la mesa y que creo que está bueno también compartirlos con vos, que sos una persona también con mucha capacidad. Así que, bienvenido y tenés parte de la palabra ahora. Bueno, gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, elogiosa, la verdad que compartir la experiencia me parece que es
un dato fundamental. Y sobre todo reflexionar qué es lo que se está haciendo en lo inmediato frente a la pandemia y qué podemos ir pensando que va a ser el futuro, es decir, cómo se sale de la pandemia, ¿no? Así como están estos debates, como mencionabas, Estado, mercado, público-privado, también está un tema que tiene que ver con cuánta transformación va a producir esta pandemia, cuán distintos vamos a salir de la pandemia y cuánto cambio va a haber. Si el mundo no va a ser igual para siempre, o en realidad esto es una cosa que va a pasar más allá del horror. A mí siempre me tiene muy impresionado la famosa gripe española, que no fue española, en realidad fue norteamericana, pero la agarraron los españoles en el nombre. Y la gripe española era una cosa casi desconocida, porque había sido al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, después se fueron viendo datos y se ve que hubo quizás entre 50 y casi 100 millones de muertos, lo cual es una enormidad, son mucho más muertos que en la guerra. Y sin embargo, esa gripe no parecía haber tenido impacto. Lo que había tenido impacto era la Primera Guerra Mundial, que había hecho desaparecer cuatro imperios, ¿no? Es decir, la única guerra que hizo así desaparecer cuatro imperios en un mismo acto, ¿no? El ruso, el otomano, el austrohúngaro. Y sin embargo, y eso todavía no está claro. Entonces, yo lo primero que querría es pensar qué fragilidad tenemos a las pandemias, porque en parte eso es nuevo. No que haya epidemias masivas y que se transformen en pandemias. Lo que parece ser nuevo es la velocidad de irradiación, y eso sí tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones, con la mayor globalización. Es curioso, porque uno podría pensar que habiendo comunicaciones tan instantáneas, la capacidad de respuesta sería más rápida. Y es más rápida la capacidad de respuesta, pero al mismo tiempo es rapidísimo la capacidad de difusión de una de estas enfermedades, ¿no? Estamos con una epidemia de ébola grande, estamos con hace 10 años la fiebre porcina o la fiebre aviar que se había originado en México. Antes en China tuvo el SARS, que es el COVID-2, por eso este es el COVID-19. Antes estuvo el HIV. Es decir, pareciera que hay una serie de epidemias o de pandemias o de virus que a una población que se supone más saludable, pero más comunicada, sin embargo, tiene gran capacidad de afectarla y de daño, ¿no? Y ahora estamos con esto. Lo que sí está claro, y ese sería mi primer punto, es que la gravedad de la pandemia o la forma en que afecta a una sociedad en buena medida tiene que ver con la respuesta que da esa sociedad a la pandemia o al virus. Es decir, tanto en la prevención como en la primera respuesta, como luego en la mitigación. Y en eso ha habido respuestas muy distintas, ¿no? Ha habido respuestas muy distintas desde la teoría bueno, ganemos inmunidad todos con infectándonos todos, es decir, guardemos solo los frágiles, que resultan ser los mayores de cierta edad o los que tienen enfermedades anteriores, y el resto se va a inmunizar, y bueno, habrá algunos muertos, pero salimos más rápido de hecho. Esa estrategia parece haber fracasado, es la que se ha adoptado en Brasil y sigue, y eso sí tiene importancia después para volver sobre nosotros, ¿no? Sobre Uruguay y Argentina, que tenemos mucha frontera y mucho intercambio. Se usó al principio en Estados Unidos. Primero Trump decía que era un resfrío, una gripecita,
y ahora dice que es peor que la Guerra Mundial. Se hizo en Inglaterra, en el Reino Unido, mejor dicho, y llevó a la terapia intensiva al primer ministro. Es decir, pareciera que aquellos que han decidido no es tan fuerte, preservemos a los que son vulnerables y el resto dejemos así una mala. Después en la región, nosotros tenemos el problema de la debilidad de las estructuras de salud. Es decir, quizás la mayor ventaja en el caso de Argentina es que el haber reaccionado bastante rápido a la pandemia, hemos logrado prepararnos mejor. Bueno, está toda esa teoría del achatamiento de la curva, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que hemos hecho es ganar tiempo. Y entonces hemos mejorado la preparación del sistema de salud, hemos pasado de 8.500 camas a 10.000 camas de terapia intensiva, hemos subido el número de respiradores, hemos mejorado el equipamiento médico. Parece que una de las cosas más tremendas es la necesidad de equipamiento médico, de la ropa, de la preservación. ¿Por qué? Porque hay que cambiarla varias veces por día y porque si se te enferman los médicos, te pegan en el centro de gravedad de la defensa. O sea, no solo el aislamiento, sino el tratamiento de los enfermos. Si te afecta un sector significativo de los médicos, enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias, todo ese sector, quedás diezmado. En eso hemos podido mejorar. Y entonces estamos relativamente optimistas en cuanto hasta ahora vamos llevando bien, vamos aplanando la curva y vamos teniendo un índice o un promedio de infectados cada millón de habitantes y de muertos cada millón de habitantes que es relativamente bajo entre lo que hay en los otros países, ¿no? Ahora, para resumir y darte la palabra, está claro que no es un resfrío. Está claro que no se soluciona rápidamente, esto va a seguir por un tiempo, habrá paulatinas aperturas, habrá mayor actividad, pero el coronavirus no se va dentro de 10 días y desaparece, va a seguir un tiempo. Y quizás lo que tenemos que pensar es, por supuesto, mitigar sus efectos, pero al mismo tiempo ver qué enseñanza vamos sacando de todo esto que nos ha pasado en estas semanas.